genios, ¿cómo están, amigos? Quería aprovechar este día domingo, ¿no? Para hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la autenticidad de las personas, ¿no? Que es una palabra que creo que no se usa hace 3 millones de años, no se usa. Porque generalmente las personas se escudan bajo una imagen falsa de ellos mismos. Salen, ¿no? Es la cara que le muestran al mundo, al afuera. No están dispuestos a pagar el precio, ¿no? El precio alto que se paga por ser uno mismo y por mostrarse tal cual uno es. Ya sean opiniones que tengan sobre temas en particular o con la misma ropa, ¿no? Con las prendas que uno se ponga, ¿no? Con sus vestimentas o con sus peinados. Esto suele pasar y pasa siempre. Es la vieja historia de la humanidad, ¿no? Ir con la manada en general, ¿no? La gente se prefiere seguir a las masas que seguir eso que sienten dentro, ¿no? Entonces, bueno, hablando con personas en estos días, me comentaban, ¿no? Que había opiniones encontradas y otras que, bueno, que realmente renunciaban directamente. Renunciaban directamente a pagar este precio alto que mencioné, ¿no? Es un precio muy caro el que se paga, ya sea porque la gente, las demás personas, ¿no? Que se escudan bajo esta falsa imagen, te dan la espalda, ¿no? Le dan la espalda a las personas auténticas. Auténticas me refiero con que justamente no se guarden una opinión sobre algún tema en particular, o si sabemos que un amigo, entre comillas, nos pregunta algo y uno tiene la libertad para decirle, mira, me parece que estás derrapando en eso, ¿no? Porque también se mezcla todo, ¿no? Cuando uno dice que es frontal o cuando realmente tiene que decirle a esta persona que está derrapando porque le vienen a preguntar, ¿no? Muchas veces hay gente que se acerca a preguntarle una cosa a uno para escuchar lo que quiere escuchar y no la verdad, ¿no? Eso está lleno de esas historias. Y esto lo toman como un gesto de mala onda, ¿no? Como un gesto de... Lo sienten agresivo, ¿no? Y en realidad uno está dando su opinión o lo que le preguntaron. Pero bueno, esto pasa también, ¿no? Entonces eso hace muchas veces que se aleje un cierto grupo de personas, ¿no? Pero en esas pequeñas también situaciones uno ve qué es lo que las personas prefieren, ¿no? O la masa en general. La masa en general prefiere eso, ¿no? Escuchar lo que les gustaría. Nadie quiere escuchar la verdad porque la verdad es cruda. Entonces, bueno, se juntan un montón de cosas. Y ellos, como están en estas situaciones en particular, también prefieren decir lo que la otra persona le gustaría escuchar antes de decir lo que realmente piensan. Así con la música, así con las prendas, como dije, así con los peinados o así con algún tema en particular que estén tocando en un tópico, ¿no? Muchas veces también por esas cuestiones y otras veces por el tema de que si opinan lo que realmente sienten, no piensan que no serán aceptados, el miedo a la soledad, ¿no? Y la vieja historia de la humanidad, ¿no? El viejo tema del estar solo, ¿no? Entonces, bueno, muchas personas me decían, realmente no estoy dispuesto a pagar el precio, me parece, porque ellos sentían que se iban a quedar, ellos y ellas sienten que se van a quedar solos, ¿no? Entonces, bueno, a lo que automáticamente la pregunta mía fue, o sea que vos preferís tener un montón de gente a tu alrededor que no sabes ni quiénes son, que crees conocer cuando realmente no es así, y viceversa, a gente que realmente vale la pena, ¿no? Que son gente con las que vos leales, ¿no? Y esa lealtad de ida y vuelta, ¿no? Que tiene que perdurar o que tiene que existir en una relación de amistad o en una pareja, ¿no? Esto son cosas que es catarsis al micrófono, ¿no? Es lo que realmente yo pienso y creo, obviamente, ¿no? Si no, no lo diría. Y bueno, también veo, ¿no? El miedo que hay en ello, ¿no? El miedo que creo que es también es lo que frena a las personas, ¿no? De no sentirse libres en ningún aspecto, ¿no? Porque miren todas estas cuestiones que toqué hasta acá. En las prendas, en sus opiniones, en su estética también, ¿no? Muchas veces no se permiten vestirse o peinarse o lo que sea por lo que van a pensar los demás si te pones una prenda de la temporada pasada. O sea, tan ridículo como eso, ¿no? Pero sucede y esto los detiene, ¿no? Detiene a la gente este tipo de cosas. Yo como que me cagué siempre en todo eso, ¿no? Me recontra cagué en todo eso de los demás esto, lo otro. Siempre me manejé con total libertad, ¿no? Antes de escuchar lo que los demás querían de uno, hice lo que yo siempre sentí. Así todo me he equivocado, obviamente, pero siempre siendo fiel a uno mismo, que es a donde yo trato de hacer pensar a la gente o sacudir un poco esos pensamientos, ¿no? Hay que tener mucho, hay que jugársela, ¿no? Y hay que tener muchos huevos, u ovarios, para seguir esa manera de vivir, ¿no? Porque obviamente
vas a comerte un par de portazos, pero realmente te das cuenta en esas situaciones que son personas que tampoco valían mucho la pena, ¿no? Entonces ahí es donde está la ganancia, si le queremos ver con esos ojos, ¿no? O con esa perspectiva a estas situaciones en particular que estoy marcando. Otras personas, por ejemplo, y va a colación con este tipo de videos o de blogs, de que me dicen, pero ¿por qué haces esta clase de videos? ¿O por qué hablas de esos temas? Y porque es lo que realmente también me gusta, o sea, me importa un carajo que no se vean tanto, porque es así, o sea, siempre mostré este lado, ¿no? Y bueno, yo hago lo que quiero, o sea que ahí está la respuesta, ¿no? Creo que hay personas que se dieron cuenta realmente cómo soy y hay otras que no, y que obviamente les ha chocado mi manera de ser, o mi manera de pensar, o mi manera de manejarme en el mundo, ¿no? Y siempre hago lo que quiero. Con cualquier cosa, ¿no? Con cualquier cosa debe ser uno fiel a lo que siente, ¿no? Obviamente que esto también, cuando uno dice estas cosas, automáticamente hay personas que piensan, bueno, pero si estás en una pareja y obvio que tenés que ceder en ciertas situaciones. Obviamente, pero es mutuo. Pero bueno, ya es otra situación en particular, ¿no? Y es mutuo el cariño, y es mutuo lo que los une. O sea que es en particular, me refiero al individuo, ¿no? Como individuo, como tiene que ser fiel y firme en sus convicciones. Obviamente que esto hace también que, así como se alejen un montón de personas que piensan o están todavía atadas a lo que el mundo va a pensar sobre ellas, hay otras que realmente perciben eso en uno y se acercan, ¿no? Sintiendo esa libertad y haciendo que cada vez más gente se vaya animando también. Así que eso también es positivo, ¿no? Por eso lo veo positivo a que estas cosas sucedan. Y obviamente también, cuando uno habla de estas cosas, no significa que tenga que ir por ahí cayéndole mal a las personas, ¿no? Porque eso también es una tendencia humana en irse a los extremos, ¿no? Y no es así. Siempre equilibrado. Cuando uno dice ser uno mismo y mostrarse tal cual es, las personas se piensan que uno va a andar por ahí insultando a la gente o opinando de forma pedante sobre las cosas y cayendo mal. Y no es así. No me refiero a eso. Me refiero a que sea libre la persona con lo que sea. Si le preguntan algo y realmente tiene una opinión formada con respecto a cierto tema, que lo pueda decir tranquilo, sin ser agresivo, sino siendo honesto y con un tono calmo. No tiene que ser prepotente ni imponer su opinión, ¿no? No se trata de eso, sino se trata de poder ir a la par de lo que piensa. Porque no tiene miedo de lo que los demás van a pensar sobre eso que siente o lo que está diciendo, porque uno está diciendo algo que realmente cree y está siendo fiel y honesto a esos sentimientos, ¿no? Eso es lo que quería decir, que no es lo mismo eso a andar criticando todo y juzgando todo. Eso tampoco es. O sea que los extremos, esto es viejísimo, siempre se sabe que los extremos son negativos. Pero bueno, yo, mientras tenga ganas, y quería además hacer este video para este día en particular, día domingo, que está bueno, que considero yo que es un día donde uno está muchas veces en su intimidad y tiene cierta reencuentro con uno mismo. Entonces está bueno también tocar estos temas en particular estos días, ¿no? Al menos para mí es lo que siento. También sucede, y sucede acá, que estoy acá en YouTube y todo el tema, de que vienen un montón de personas que se acercan y son todos guías, ¿no? El ser humano también es experto en decirle al otro cómo tiene que hacer las cosas, ¿no? En esto que hago yo, que soy dibujante, las personas me dicen, vos tenés que hacer esto de esta manera, así, así, así. Y eso ya también hace que deje de ser yo, ¿no? Dejo de ser yo si me adapto a lo que los demás quieren, a las expectativas de los demás, ¿no? Tenés que hacer este tipo de tutoriales, hablar de esto, explicarlo de esta forma, tenés que poner esta voz, y yo no soy eso. Y volviendo a lo que decía al inicio, es el precio a pagar por uno ser uno mismo, ¿no? Y me encanta también, por otro lado, obviamente este es el precio a pagar, esto que tarde tanto algo o que se prolongue algo. Pero bueno, es lo que elegí, es lo que soy, no hay otra cara. De JP, del avatar JP, no hay otra cara. Este es el mismo chico que aparece y que la gente conoce en persona y que me conocen acá. No soy un clon más de lo que hay. Puede ser una mierda, pero es lo que soy yo, es esto que se ve acá, nada más. Y hago estos videos porque me gusta, y punto, me encanta, y lo voy a seguir haciendo. Y las personas que se quedarán son las personas que resuenan esto que estoy diciendo, y las que no seguirán con los otros canales donde son entretenidos y les dan un contenido simple y genérico, como todo lo que hay de contenido fácil, digerible y rápido, ¿no?
como una comida rápida. Y bueno, yo no soy eso. Entonces bueno, este es el precio a pagar. Y estoy dispuesto a pagar ese precio, obviamente. Desde que tengo 12 años que estoy dispuesto a pagar el precio. Así que podrá estar mal, podrá estar lo que sea, pero soy yo mismo. No me importa lo que juzguen las personas de mi forma de ser. Me tienen sin cuidado. No va a hacer que esto me haga cambiar el qué dirán. No me importa. Quería hacerlos pensar un poquito en este día en particular, ¿no? Antes de comenzar la semana. De que lo más importante es ser uno mismo sin importar nada más que lo que uno sienta, ¿no? Y que realmente vaya en congruencia con eso que siente. Que de tu boca salga lo mismo que piensa tu cerebro, ¿no? Es lo que me parece lo que habría que hacer. Os vuelvo también a decir, ¿no? Porque uno habla así y se cree que alguno puede decir, pero este quién es. La verdad, soy JP. No me creo ni mejor ni peor que nadie. Pero sí, soy yo mismo. Nada más. Así que bueno, amigos. Que tengan, terminen bien su día. Y nos veremos muy pronto. Abrazo colosal para todos.